Bah, no me he acordado de grabar esto. Veremos a ver, no voy a poder ver. 12 horas. A ver. Bueno, mira, se puede ver algo. ¿Veis el cuadrado? Bueno, el cuadrado es como así y luego así. ¿Lo notáis? Hombre, aparte de este, pero el que delimitan aquí las nubes que se crean. Porque aquí lo que se ve es como una especie de niebla azulada que es, no en el cielo, sino en las montañas y eso de la lejanía, que es la energía, coño, la energía destrozada. Mira, vamos a ver. A ver si lo pongo a una distancia curiosa. Vale. Que estoy editando, acortando el tamaño de los vídeos. Vamos a darle al play otra vez. A ver. Venga. Es porque aquí en este modo se ve otra cosa luego. Vamos a darle. Mira. Pero ¿veis lo que pasa aquí? Mira, ya lo están extrayendo para allá. No es esto de aquí, sino que lo han extraído para allá. Fijaros. Y estos mantienen, ¿veis la barrera aquí? Un círculo. Mira. Mira, un círculo. Un círculo. Mira, desde aquí empieza el círculo. Así. Un círculo en España, cágate. En España están haciendo virguerías con nosotros. Vamos a fijarnos cómo crean el círculo. Ahora mismo lo tienen encuadrado. Encuadrado. Esta es el límite del cielo plasmático este. España entera, colega, España entera. Bueno, aunque claro, esto siempre es más grande y lo tienen plasmático siempre. Pero vamos a fijarnos lo que hacen en España entera. ¿Veis cómo mantienen eso en el centro? Mira, ya se va viendo el círculo. Ya se va viendo el círculo. Hombre, no es un círculo, círculo, pero ¿qué cojones que es el círculo que estamos viendo? De energía, de frecuencia. ¿Veis? Y en el centro se queda la energía acumulada, bueno, acumulada, como exprimida. Dios. A ver, ¿para dónde estoy apuntando yo? Porque esto, fijaros, mira, 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 mira. Eso es de los radares que la han atraído para acá. Increíble, ¿eh? Y mirad, ¿desde dónde viene? Bueno, desde Canarias. Espérate, que por aquí sigue. Por aquí sigue. Y mira esto, mira cómo da vuelta. ¿Veis? Cómo va girando. Mira, un freno para todo esto. Mira. ¿Veis cómo el brazo? Vaya a ver cómo se queda aquí enganchado. ¿Veis? Y mirad cómo se hace un hueco ahora. Un hueco no, esto. ¿Veis? Está enganchado. El brazo este está enganchado a este núcleo de humedad. Hostia, que me he equivocado. Este, el brazo este, el brazo este, está enganchado aquí, a esto, está pegando aquí. ¿Desde dónde? Desde aquí. Coño, Venezuela, me cago en los muertos de al lado. Mira. ¿Lo veis? Vamos a ver, este es el brazo. Lo que está enganchado desde aquí hasta aquí. Mira, ¿veis el brazo, no? ¿Lo veis? Ahí. Imaginaros lo de los cazafantasmas. Más o menos. Por poner un ejemplo de algo visible. ¿Veis cómo impacta aquí? Mira. Vamos a darle. Un pulpo, colega. Un pulpo gigante, colega.
Pero es que sigue para acá, es que se engancha para España, es que eso es alucinante. Mira, porque eso viene para acá y fijaros cómo esas nubes hacen así una cosa extraña para allá. Y mirad cómo sigue por aquí. Mira, veis, va andando. Va, bueno, andando, avanzando, ¿veis? Hasta aquí. Y continuará, incluso. Coño, todo hecho, colega, todo hecho. Todo hecho. Joder. Venga. Ira. 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 ¿Qué es lo que ha hecho eso ahí? Es que lo he visto antes. ¿Veis? 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 ¿Cómo nada más lo hace ahí? Aquí. ¿Cómo se nota? Aquí. Lo hace más o menos así de grande. Es como una distorsión. ¿Veis? De esto. Es que es alucinante. Mira, mira. Fijaros, fijaros. Es que no se pone nada más borroso. Solo esto por aquí. Este grosor. Hasta aquí. Todo esto así. Fijaros. ¿Veis? Hasta que llega lo de España. Porque fijaros en esto como no hace nada, mira. Lo que se ve fuerte es esto. Y esto de aquí. Mira, mira, es que distorsiona el... Eso es lo de... como distorsionan el espacio-tiempo, colega. Mira, hasta Canarias. Hasta Canarias llega. Delimitado. ¿Veis? Y qué casualidad que sale de aquí, de esto, de la, del pulpo ese. ¿Veis? Es como furrula. Modifican el espacio-tiempo. Aquí lo vamos a ver súper claro. Que sale desde ahí, desde ese brazo de pulpo. Donde están los chismes esos gordos, las nubes esas gordas, es donde pega los pulsos esos fuertes. Fijaros, dobla, lo dobla, lo dobla todo, lo dobla todo esto. Todo esto desde aquí hasta aquí abajo. Dios mío, esto no lo he visto yo nunca, ¿eh? Que yo miro muchas veces el Windy. Vamos a ver todo esto de aquí. ¿Veis? Y fijaros esto. Esto desde aquí hasta aquí. ¿Qué cosa, colega? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, yo sé lo que es. Lo he dicho. Mira, mira, se transforma hasta en otra clase de nube, ¿veis? Pero si se pone... No, no sale. Es que lo hace unas cuantas de veces. Este es el que más se ve.
Pero fijaros que solo sale de esas nubes, porque si os fijáis arriba a la derecha, ahora nos vamos a esta, a ver aquí si se nota. Porque eso es parte del mismo brazo. Ahí. A ver si aquí arriba se nota. Ahí se nota también. Pero es que todo es una nube de plasma. Vamos a ver estos gordos. A ver, ¿dónde era? ¿Dónde era el pulso ese fuerte? Pero otra cosa que se ve es así, así y así, ¿veis? Así y así, así y así. Y luego continúa para acá. Y esto, a ver, porque esto es del mismo empujón. Lo frena, frena esa nube. Y mirad el giro que pega eso de ahí. Sí, pues esto es del tiro ese, del ataque ese. Ay, que ve cómo distorsiona el espacio-tiempo, pero a muy gran escala. Vamos a verlo desde lejos. Vamos allá. Ahí. En este no se ve entonces. Es de aquí, haciendo así para arriba hasta esto de aquí, hasta Canarias. Más fijaros la forma que coge, colega. Ay, mira, mira, mira otra cosa, mira otra cosa. Cuando hace esto, vamos allá. Ahí. Vale, cuando hace eso, fijaros aquí cómo salen nubes. ¿Veis? La onda expansiva. De esa explosión lo que haya explotado. Mira, 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 mira. Aquí, 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 aquí. Fijémonos lo que va a venir esto, o no sé si es esto. Ahí, aquí. Ah, es del mismo pulso. Es lo del pulso. No, el zoo, cojones, ¿qué es el zoo? Esto es el zoo. Esto es el zoo. Eso es el zoo, creo. Pero hay que ver que esto lo hace así. Aquí, aquí y hasta aquí. ¿Veis? Es que no lo hace en otras partes. Solo ahí donde va el brazo ese del pulpo. Y vamos a seguirlo, cojones. Mira ahí. A ver si la dejo en la nube que quiero. Ahí. 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 Pues parece que sale desde aquí. Desde aquí parece que sale. Ahí. ¿Veis? Sigue el brazo. No, pero es que el brazo sigue. No, pero el pulso ese comienza desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Hasta. Va por aquí. Hace esto de aquí. Hasta África y hasta aquí arriba. Pero el pulso llega hasta aquí, vamos. Hasta aquí. Bueno, hasta Canarias en realidad, mentira, va para arriba. Vamos a verlo desde lejos.
¿Desde dónde he marcado? Ya se ha quitado. Desde aquí más o menos. Vamos a volver a verlo. Veis el sol, lo que se veía antes era el sol. A ver, ahí. Ahí. ¿Veis? No es un fallo de la cámara. Además, mira, mira. Es que mira, las nubes salen como nubes para el lado, como energía re, como quitándole energía, ¿me entendéis? Mira, 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 mira. Ahora se va a ver claro. Ahí. Mira, para que veamos que no es un fallo de radar. Porque si sale hasta en este modo, hasta Canarias, es que lo vemos, cambia de color y todo, es otra cosa, no es un fallo de la cámara. ¿Veis? Además se ve una especie de onda expansiva. ¿Veis? Cambia de colores, cambia de colores. He captado algo poderoso. Pero viene, a ver, va para la derecha, va para la derecha. Vale, pues yo puedo decir que desde aquí me han atacado. Desde aquí donde se ve esa nube. Esa nube reventando desde aquí. Me han atacado. Y digo que me han atacado a mí porque sí. Porque lo digo. Bueno, ha atacado a toda España, ¿no? Pero me refiero a mis Crobat. Mira, ¿veis cómo es una explosión? Es una explosión del pulso que comienza aquí. Vamos a verlo más bien, más claro. Sí, alucinante, ¿eh? Mira, ¿veis? La nube.